Hola, ¿qué tal? Iniciamos el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Prepárense para un recorrido por el impacto del conocimiento y la cultura en nuestras vidas, respaldado por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. La reciente confirmación por parte de la NASA de la existencia de fenómenos anómalos no identificados, junto con la designación de un director específico para investigar estos casos, demuestra la creciente atención y seriedad con la que la Agencia Espacial de los Estados Unidos ha decidido abordar este tema. Esta es la historia. La NASA se unió oficialmente a la búsqueda de ovnis. La Agencia Espacial Estadounidense designó a una persona para dirigir el nuevo programa encargado de rastrear misteriosos objetos voladores, pero no hizo público su nombre. En la NASA nos tomamos muy en serio la inviolabilidad del proceso científico y la seguridad y protección de nuestro equipo. Esa es en parte la razón por la que no estamos divulgando el nombre de quien ocupará la dirección. Porque la ciencia tiene que ser libre, tiene que someterse a un proceso real, riguroso y racional, y para ello es necesaria la libertad de pensamiento. Algunas de las amenazas y el acoso han sobrepasado los límites, francamente. El nombramiento es el resultado de una investigación independiente sobre este tema, dirigida por un grupo de eminentes científicos y expertos aeronáuticos. Su informe, publicado el jueves, recomienda que la NASA desempeñe un papel de liderazgo en un esfuerzo gubernamental serio y riguroso para comprender estos fenómenos. En primer lugar, examinar cómo la NASA puede utilizar nuestra experiencia e instrumentos para estudiar estos fenómenos desde una perspectiva científica. En segundo lugar, cambiar la conversación sobre estos fenómenos del sensacionalismo a la ciencia y asegurarnos de que ante cualquier cosa que encontremos o cualquier cosa que recomendemos, nos aseguremos de que esa información se comparta de forma transparente en todo el mundo. La NASA está en buena posición para desempeñar un papel destacado gracias a sus capacidades satelitales y otros activos técnicos. Pero la agencia subrayó que cualquier hallazgo de posible origen extraterrestre debe ser la hipótesis de último recurso, la respuesta a la que se recurre solo después de descartar todas las demás posibilidades. Décadas de películas y libros de ciencia ficción sobre extraterrestres han hecho que gran parte del público se ría del tema, lo que explica en parte la decisión de la agencia de no revelar la identidad de los responsables del nuevo programa. La contaminación de los mares de Chile es una problemática que ha generado gran preocupación en los últimos años. En este contexto, la Universidad de Playa Ancha ha llevado a cabo varios estudios centrados en la costa de Valparaíso y en el estero de Recaña. Los resultados han sido alarmantes. El Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha junto al Gobierno Regional de Valparaíso presentaron los resultados más recientes de las mediciones realizadas en el área de influencia del emisario Loma Larga, sector de Los Ventisqueros. Los datos ambientales recopilados se efectuaron en colaboración con la Armada de Chile y el Sindicato de Pescadores El Membrillo. Durante 4 campañas de muestreo, 3 en el mar y 1 en tierra, llevadas a cabo entre abril y mayo del 2023, se seleccionaron puntos estratégicos de muestreo que abarcaron la zona de descarga del emisario, la zona de protección litoral y el área de manejo y explotación de recursos bentónicos El Membrillo, contemplando sitios control para el contraste de resultados. Hay una afectación latente para la salud de los ecosistemas, hay un peligro inminente para la salud de las personas, no solamente a través del potencial consumo de recursos que puedan ser explotados en la zona o de la privación
histórica que ha ocurrido aquí por efectos de la contaminación, que no se pueden explotar ahora porque está esta presencia de contaminación, y también, por supuesto, porque los mismos pescadores que trabajan en esta zona están expuestos a altos niveles, sobre todo de coliformes fecales, que pueden ser peligrosos para su propia salud. Empezamos el año pasado ya el fuerte de lo que es movilizarse, hacer estudios, trabajar en el problema que teníamos de la contaminación. Y dar muchas gracias a la Universidad de Playa Ancha, que lo apoyó y ahora lo ratifica que ESVAL, el emisario, los tiene a nosotros, los pescadores, la comunidad acá de Ventisquero, totalmente muertos. El emisario submarino de Loma Larga es el medio principal para la evacuación de aguas residuales del Gran Valparaíso. Sin embargo, la comunidad local ha denunciado problemas tales como manchas marrones en el agua, plagas y malos olores, lo que ha generado preocupación entre los residentes, pescadores y autoridades locales. En cada punto se midieron parámetros fisioquímicos como temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y pH, y se recolectaron muestras de agua superficial para analizar los niveles de coliformes fecales. Los resultados indican que en las muestras extraídas en tierra se registraron las concentraciones más altas en un curso de agua que atraviesa las instalaciones de la planta, alcanzando a 16.000 número más probable NMP por cada 100 mililitros. El informe da la confiabilidad que requieren este tipo de instrumentos. Acá no es una denuncia al voleo, muy por el contrario, con datos que son coherentes y consistentes con normas y con instrumentos y con procedimientos totalmente estandarizados. La comunicación entre las abejas es clave para el desarrollo y la supervivencia de sus colonias. Investigadores de la Universidad del Mar del Plata en Argentina han descubierto que estos insectos utilizan señales químicas conocidas como feromonas para interactuar entre ellos, generando un complejo sistema de códigos que les permite coordinarse de manera efectiva. Investigadoras e investigadores estudian en abejas la transmisión de información a través de señales químicas, relacionándolas con el estado de salud de cada individuo y sus diferentes respuestas comportamentales. Las abejas de la especie Apis mellifera son organismos eusociales. Esto quiere decir que viven en grupos o en comunidades altamente estructuradas. En una colmena de Apis mellifera hay una reina, hay miles de obreras y los zánganos. La estructuración en una vida en sociedad dentro de una colmena es un ambiente propicio para la rápida diseminación y propagación de enfermedades. Para esto las abejas han desarrollado o han evolucionado un mecanismo de inmunidad llamado inmunidad social para hacer frente a la diseminación de los patógenos. La ecología y la comunicación química es un proceso fundamental dentro de estos mecanismos de defensa sociales. Principalmente el reconocimiento de los individuos enfermos y los comportamientos hacia esos individuos son pasos claves en estos mecanismos de defensa. En los últimos años se ha investigado y se cree que hay principalmente dos tipos de moléculas que están involucradas en estos procesos de comunicación, que son los hidrocarburos cuticulares y los ácidos grasos. Mi trabajo y mi plan de estudios es el estudio de estas moléculas y de estas señales específicas de enfermedad y de las respuestas comportamentales de los compañeros de la colonia cuando reconocen esas señales específicas de enfermedad. Entender cómo son los mecanismos de defensas defensas sociales, cuáles son las respuestas de organismos que viven altamente estructurados en sociedades y las respuestas a la dispersión de enfermedades, toma relevancia en este contexto mundial post-pandemia. Las respuestas tienen que ver con el aumento de la agresividad de los compañeros de la colonia o de las otras abejas hacia los individuos que presentan estas señales de enfermedad. Desde Argentina, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, la Universidad Nacional de Mar del Plata. La tecnología ha transformado por completo la cartografía
brindando herramientas avanzadas que facilitan la captura de grandes cantidades de datos para la creación de imágenes tridimensionales. En este sentido, la Universidad Politécnica de Valencia ha incorporado estas innovaciones en su programa educativo, ofreciendo una cátedra con lo último en tecnología para el desarrollo de esta disciplina. El desarrollo de imágenes 3D con captura masiva de datos o la cartografía mediante el uso de drones son algunas de las líneas de investigación que se desarrollarán en la cátedra Nova Cartografía. El hecho de poder firmar esta cátedra con quizás la empresa más importante a nivel nacional que existe ahora sobre cartografía, pues va a hacer generar una visibilidad mucho más importante a esta disciplina y sobre todo va a permitir pues una estrecha colaboración y sacar, pues esperamos, pues grandes productos. Desde esta nueva cátedra ya trabajan en la convocatoria de unos premios fin de título para estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la UPV. Además, permitirá la captación de talento y la investigación en técnicas punteras. Mejorar nuestras investigaciones sobre nuestros productos y servicios. La idea es un poco rentabilizarlo, ponernos a empatar o ser innovadores dentro del mercado de nuestra competencia. La firma de esta cátedra representa un beneficio mutuo de gran relevancia. La UPV se enriquece con la experiencia y el conocimiento práctico de una empresa líder en el sector y permite al estudiantado acceder a proyectos reales y tecnología de vanguardia. Por otro lado, Nova Cartografía contará a partir de ahora con el talento y el potencial de estudiantes e investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia para resolver nuevos desafíos tecnológicos. No cambie de canal, está viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano. Estaremos de vuelta en unos instantes. La creatividad humana que nos permite innovar y solucionar desafíos complejos es inigualable. Aunque la inteligencia artificial puede colaborar en la generación de ideas, no puede replicar nuestra esencia creativa. Este punto fue uno de los temas centrales en un encuentro sobre el papel de los algoritmos en la vida humana, celebrado recientemente en Guadalajara, México. Cuando se trata de que el ChatGPT te ayude a hacer más rápido tu trabajo, todo está bien. Pero ¿te has preguntado qué sucede con obras relacionadas con la creatividad? Especialistas platicaron al respecto en la Cumbre Iberoamericana de Medios Públicos, en la cual participan representantes de 15 países. Esto fue lo que sucedió en el panel Trama Artificial, Creatividad en Crisis. La curadora e investigadora Dorin Ríos cuestiona qué sucede con los espacios de experimentación. En el momento en el que los automatizamos, que ese es un gran conflicto también del desarrollo algorítmico, ya no son necesariamente procesos creativos, ¿no? Y eso creo que es fundamental tenerlo claro. Cuando pensamos en lo que es un algoritmo, pues es que es una serie de instrucciones. Pues quitando, de alguna manera desmitificando esta idea del algoritmo computarizado, pues bueno, un algoritmo es una receta de cocina, es una coreografía, ¿no? Son las instrucciones de un juego, es un manual de armado. El investigador Alejandro Pisitelli comentó que la inteligencia artificial no nos hunde como humanos, sino que nos enaltece, porque va levantando la vara. No es que le vamos a ganar, pero tiene una falla de base que no puede solucionar, porque no tiene cuerpo. No es orgánica. Puede que sea mejor que nosotros en muchas cosas, así que hay que usarla para reivindicar lo emocional y hacerle mejores preguntas porque incluso él ve fallas en la educación. Pero de que entramos en primaria, vamos a secundaria, vamos a la universidad, lo único que tenemos es una pedagogía de las respuestas. Y esas respuestas en general están todas malas, porque son respuestas que tienen 20, 40 años obsoletas. Damos una pedagogía de la pregunta. La inteligencia artificial la que ayuda es a reforzar la capacidad de hacernos preguntas. Y de hacerle preguntas a la inteligencia artificial, y sobre todo como alucina muy bien, porque eso es buenísimo. Lo mejor que tiene ChatGPT es cuando no sabe algo y dice cualquier cosa. Pero la mayoría de los humanos dicen eso. Los políticos dicen eso todo el tiempo. También los periodistas dicen eso todo el tiempo. Entonces, y el ChatGPT alucina mejor que los humanos. La educadora audiovisual y creadora de contenido en México, Raquel Guerrero Biguri, expuso lo siguiente. Una palabra que aquí vale la pena mencionar es el tiempo, porque al final de cuentas parecería que todo esto gira en torno a la lógica de tiempo es dinero. Entonces, como de esto lo que se trata es acortar los procesos o potenciarlos, entonces lo que nos están diciendo es que ya no importa
qué tan bueno sea tu contenido, qué tan buena sea tu aporte creativo, ni cómo está estructurado, ni de dónde viene tu estilo, sino corre porque tenemos que generar el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Entonces también hay que entender precisamente cuál es el escenario de la creatividad y para qué la queremos, ¿no? Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Elizabeth Ortiz. En un mundo en constante avance tecnológico, es crucial que las instituciones educativas se actualicen e integren desarrollos como la inteligencia artificial. El objetivo es proporcionar una educación que esté a la altura de las exigencias del mercado laboral contemporáneo. Este fue uno de los objetivos de la Feria Edutecnia que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia. Conferencias de inteligencia artificial, herramientas para la detección de cigarrillos electrónicos en los colegios y aulas interactivas son las propuestas de la agenda educativa que cuenta con la participación de 17 países, 70 expositores y 30 marcas. Dentro de la feria realizamos más de 70 conferencias que las empresas expositoras le dan a sus clientes para ampliar la información que se da en el stand, más de 16 talleres de apropiación. Estas soluciones en tiempo real para la educación en Colombia presentan modelos tecnológicos de países como Canadá, Finlandia, Alemania, España y 9 países más. Que básicamente la tecnología siempre va cambiando, las empresas y todas las instituciones educativas tenemos que adaptarnos a la tecnología y pues todo lo que tenemos acá facilita el aprendizaje en las instituciones educativas. Entonces la tecnología realmente siempre hay que estar a la vanguardia y siempre hay que estar muy atentos de cómo el mundo día a día va cambiando en el área tecnológica. El evento permite la articulación entre fabricantes y los tomadores de decisión para el sector educativo con el objetivo de llevar la formación académica a un nuevo nivel. En las calles de Petronila, Brasil, es común encontrar esculturas de figuras míticas y seres surrealistas talladas en madera. Esta práctica, arraigada en el sincretismo religioso y la cultura popular, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Sus raíces se encuentran en la devoción religiosa de los artesanos. En los talleres de artesanías de Petrolina, en el estado de Pernambuco, el sonido de los cinceles retumba. Y es que el arte de esculpir criaturas místicas del folclore brasileño es sinónimo de resistencia a orillas del río San Francisco. Los maestros de este oficio en extinción intentan mantener viva esta tradición que antiguamente protegía a los navegantes y hoy ahuyenta a los malos espíritus. Las esculturas con seres surrealistas y mitológicos que invaden las calles de la ciudad de Petrolina surgen del sincretismo religioso y la creencia popular que vertebran las áridas tierras del noreste de Brasil. Las endemoniadas carrancas ya fueron comparadas con las imágenes que cargaban los barcos vikingos. En Brasil, hoy son símbolo del pueblo ribereño y se transformaron en arte cuando abandonaron las proas de las embarcaciones y migraron para proteger las entradas de las casas. El origen de varios deportes es difícil de determinar, pero los ingleses son conocidos por haber creado algunos, incluido el fútbol. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia del juego en la naturaleza humana. Prepárense porque vamos a lanzarnos colina abajo en una emocionante carrera tras un queso. The trick is to take it somewhat easy because I'm the trick is not to die. Yeah. I'm a woman, so it's the romantic one that the local men used to throw their staff down to find their potential wife. How true that is, because who's going to marry somebody with a limb this side and a limb that side?
La Divina Comedia es reconocida como la joya de la literatura italiana. Dante Alighieri, su autor, utiliza el simbolismo numérico para estructurar el poema en tres partes: infierno, purgatorio y paraíso. Vamos a explorar más sobre esta magna obra en nuestra próxima cápsula. A 700 años de su muerte, recordamos a Dante y su Divina Comedia. Aquellos que entren aquí, abandonen toda esperanza. Esa es la inscripción con la que Dante Alighieri es recibido en la puerta del infierno, al comienzo de un viaje épico que le da forma a la Divina Comedia. El poema que escribió, quien hoy es conocido como uno de los grandes narradores y poetas del Renacimiento italiano, cuyo legado se continúa celebrando y honrando 700 años después de su fallecimiento. Huérfano de madre desde muy pequeño, con tan solo 9 años de edad, Dante Alighieri conoció a quien sería su musa a perpetuidad, Beatriz Portinari, en su natal Florencia, a mediados del siglo XIII, una mujer cuya plena identidad y existencia permanecen envueltas en el misterio y la duda hasta la fecha, pero que dejó en el poeta una profunda impresión al grado de impulsar su obra, y en particular la escritura de La Divina Comedia, que narra la inusitada trayectoria del propio Dante a través del infierno y el purgatorio, para llegar finalmente al paraíso, al encuentro con su amada, quien lo conducirá a la gracia plena y la redención. El escritor florentino redactó La Divina Comedia en el exilio, alejado de su tierra debido a su posicionamiento crítico hacia el clero y el sistema político de la Italia del siglo XIII. Dante fue siempre abierto con los señalamientos de corrupción, nepotismo e injusticia, lo que le valió ser expulsado de la sociedad florentina. Aquel severo exilio lo llevó a madurar sus ideas políticas y religiosas, con las que finalmente se impregnan las fibras de los 14.233 versos que componen el que es un hito histórico de la literatura universal y que hoy en día continúa siendo un monumento poético a la eterna búsqueda de la humanidad por el amor y por comprender las fuerzas más misteriosas de nuestra naturaleza. Por ello, es que 700 años después de la muerte de Dante Alighieri, continuamos visitando La Divina Comedia y encontrando en ella las cuestiones a lo indecible. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.